atención. Gustavo Bormar, se llama la sesión que él escribe, Global y Variable. Reclamo de derechos. Préstenle atención a esto, amigo televidente. En ocasión de la protesta en la que gran cantidad de chilenos expresaron su inconformidad por las injusticias a las que afirmaban estaban sometidos, muchos dominicanos reaccionaron sorprendidos. Dado el evidente mayor nivel de vida que hay en Chile, surgió la pregunta de por qué aquí, donde nos desenvolvemos en peores condiciones, no tenían lugar protestas de similar magnitud. O sea, el Gustavo dice que mucha gente, muchos dominicanos se preguntaron, ¿por qué si Chile vive mejor que los dominicanos? Porque Chile es el país de América que mejor crecimiento y mayor prosperidad tiene. Entonces, no me llamen ahora para yo terminar este artículo. No me llamen ahora para yo terminarlo. ¿Por qué si Chile la gente vive mejor que aquí? Aquellos protestan en la forma que protestaron. Y los dominicanos que estamos tan mal y que estamos 10 veces peores que los chilenos, porque Chile es un país, ya se puede decir, del primer mundo. Entonces, hay varias respuestas. Una respuesta frecuente a esa interrogante fue que los dominicanos somos reacios a reclamar nuestro derecho. O sea, el dominicano sabe que un derecho le corresponde y no lo reclama. Se deja que le abusen su derecho. Y, por ejemplo, un derecho es tener luz. Eso es un derecho porque usted paga su luz y el Estado le roba ese derecho cuando le tira un apagón de 3 y 4 horas y usted no hace nada porque usted cree que eso es como una dádiva. No, eso es un derecho porque usted paga. Si yo pago para este celular, habría que darme ese celular porque yo estoy pagando. Pues lo mismo es la luz. Bien. Pero suponiendo que eso sea cierto, esa respuesta conduce en realidad a otra pregunta. Pues sería necesario indagar cuál es la causa de que sea así, de que usted no reclame su derecho. Sobre ese punto cabrían al menos 3 posibilidades teóricas. Una de ellas es particularmente insultante. Pues radica en que nuestro nivel educativo es tan bajo que ni siquiera sabemos cuáles derechos tenemos, ni nos damos cuenta de que están siendo vulnerados. O sea, él rechaza, Gustavo, que hay gente que ha dicho que el dominicano no reclama derecho porque tiene un nivel educativo tan bajo que no sabe, o sea, una persona quiso dar esa respuesta diciendo que el dominicano, como no tiene educación, el dominicano no tiene conocimiento de cuáles son sus derechos y por tanto no se da cuenta de que le han robado un derecho. Eso es mentira. Por más poca formación que tenga el dominicano, la gente sabe cuáles son sus derechos. En la mayoría de los casos, vamos a decir. Entonces dice aquí, otra busca el motivo en nuestros orígenes. Esa tiene mucho peso. Habiendo estado sometido desde tiempos coloniales a la servidumbre o a la esclavitud, de algún modo nos hemos acostumbrado a ello, encontrando normal ese estado de cosas y pasando esa conformidad de una generación a otra. Es decir, otra hipótesis, otra tesis de por qué el dominicano no reclama su derecho, de por qué el dominicano permite que lo golpeen sin reaccionar. Otra respuesta es que nosotros, como venimos de un estado de esclavitud, nuestros orígenes son de esclavos que trajeron los españoles a la colonia para hacer los trabajos más difíciles. El esclavo muy difícil, a excepción de los esclavos haitianos que se rebelaron contra los amos franceses después de pasar tantas injusticias y tantos abusos. Se rebelaron, pero la mayoría de los esclavos
no se sobreponen, o sea, el esclavo permite que el amo abuse de él, lo golpee. Miren, hay que leer la historia. Hay un escritor cubano, Alejo Carpentier, que escribe un libro que es una joya sobre mi mundo no es de este reino, mi reino no es de este mundo, sobre la revolución haitiana, sobre los desmanes que cometían los franceses contra los esclavos haitianos procedentes de África. Señores, eso hay que leerlo para que ustedes vean cuántas injusticias. Entonces, ellos entienden que el esclavo, como nosotros provenimos de esclavos, nosotros estamos acostumbrados a que nos golpeen y nos pisoteen y quedarnos tranquilitos, porque el esclavo, eso es una norma del esclavo. A excepción del esclavo haitiano, vuelvo y repito, que se rebeló. Dice, y la tercera tiene que ver con el pasado despótico que hemos padecido. Tres décadas de dictadura crearon un esquema psicológico en la que a la autoridad se le teme, sea esta representada por funcionarios públicos o por los jefes que tenemos en nuestro trabajo, debido a las represalias que con trepidación anticipamos que dicha autoridad puede tomar con nosotros. Es decir, otra tesis sobre por qué el dominicano es tan pacifista y soporta tanto, es que como nosotros hemos tenido tantos dictadores que nos han reprimido tanto con autoritarismo, el dominicano como que prefiere que lo repriman y teme cuando ve un jefe, porque usted sabe que a Trujillo le decían el jefe, 31 años de dictadura, y lo último que se hizo fue que en cada casa se puso, Trujillo es el jefe de esta casa, oigan eso. Entonces, un empleado cuando ve un jefe, teme, el jefe le puede violentar los derechos en una empresa, en una institución, y el empleado a veces no lo reclama porque teme enfrentar al jefe por la represión que viene. Y como en 170 y pico de años de vida republicana que tenemos, la mayoría de los gobiernos que hemos tenido han sido dictatoriales, represivos, violadores de los derechos de los dominicanos. Esa es otra tesis que entiende por qué dominicano soporta tanto. Porque en esos países que viven mejor que nosotros, los pueblos, por un simple aumentico de 5 cheles, se rebelan y hay que darle marcha atrás. Y nosotros soportamos que nos pongan el plátano a 30 pesos y estamos calladitos. Que nos metan apagones y estamos calladitos. Que nos aumenten todas. Oye, un pueblo, pero tiene que haber alguna razón. Yo siempre he dicho eso.